Hola amigos de la SLD, estamos en el Colegio Montessoriano, donde hemos sido invitados para ser jurados en la Feria de Ciencias y Logros de 2017. Acompáñanos a ver este video para ver los proyectos de robótica que tienen. El objetivo de la Feria de Ciencias es dar a conocer diferentes temas de biología, química, física y hace algunos años se ha implementado robótica también. ¿Cuál es el objetivo de ello? Que los chicos puedan explorar diferentes cosas, ver en qué pueden realizarse, ser mejores, dar a conocer temas que no suelen ser muy habituales en el estar hablando y ser creativos también. En lo que es la área de robótica se les influye mucho lo que son conocimientos previos, los más básicos que se pueden iniciar y poder ir trabajando con ellos. Lo siguiente es que los chicos llevan una preparación desde el inicio de año. Desde el inicio de año se trabaja con ellos en definiciones, en actividades, que ellos vayan conociendo lo básico, vayan empapándose un poquito más en los papeles, en los que pueden jugar y para qué pueden servir a futuro. En la área de informática se trabajan con actividades y de esas actividades se les van poniendo ciertos retos para que ellos puedan investigar más y puedan encontrar las soluciones para diferentes problemas. La idea es de que ellos se vayan formando con un carácter mucho más definido, un poco más fuerte, que tengan confianza en sí mismos y en lo que están haciendo y obviamente en los conocimientos, que no solo se queden con algo básico, sino que vayan profundizando, vayan creando y sean mucho más que independientes en el aspecto de que no todo tiene que correr solo por el profesor o el instructor, sino que ellos busquen las soluciones también y trabajemos a la par. Ellos inician, como les seguía diciendo, desde el inicio del año, se van haciendo las actividades, a medida se van enfocando los desafíos, se van calificando y después comienza una cierta elección de grupos, en los cuales se sacan aquellas personas que han comprendido más la teoría, que realmente se ve el esfuerzo que tienen, que les guste, y con ellos se van trabajando para armar los grupos de Feria de Ciencias. Ya con eso se hace una preparación de todos los meses que quedan antes del mes de octubre en los que se realiza y en ellos se empiezan a clasificar, hay predefensas, hay pruebas, se programan días en los que el instructor con ellos se puede estar trabajando para poder hacer un seguimiento y no dejarlos solos totalmente, sino que si hay una duda, pues si el instructor no la sabe muy bien, pues investigan juntos y los dos se empapan de los temas. Ya a la hora de presentar, ya están ellos capacitados para poder resolver cualquier problema que hayan dentro de sus proyectos. Hemos visto proyectos muy interesantes como los seguidores de líneas, la casa domótica, el burbujero y además lo más sorprendente es que son edades que están en séptimo grado, octavo grado y noveno grado. A ese nivel yo creo que el país puede tener un gran avance tecnológico y yo creo en el futuro de estos jóvenes. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima edición.